Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidas a Jerez Coaster Adventures y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como veis, estamos en Parque Warner y hemos venido con un objetivo muy concreto. ¿Recordáis el vídeo en el que, pues bueno, vinimos a comprobar si todo lo que decían acerca de Batman era cierto? Que estaba dando fallos, que estaba bastante fuera de servicio. Bien, pues hoy me enorgullece venir para todo lo contrario. Me han llegado voces, me han llegado informaciones de que muchos de los problemas de que tenía Batman Gotham Cityscape ya se han solucionado. Así que me he plantado en Parque Warner para comprobar si esto es cierto. Y también, por qué no decirlo, para hacer algunas rideadas nocturnas, porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a probarla con total oscuridad. Ya sabéis que es esta temporada de verano, porque Warner cierra a las 12, así que no os podéis perder este vídeo. Todos los males de Batman Gotham Cityscape habrán desaparecido, vamos a comprobarlo. Bueno, una de las novedades respecto a nuestra última visita, el Robinson Park Pantry, el punto de restauración, que ya sabéis que no se pudo inaugurar junto con la montaña rusa, ya lo tenemos abierto y dispuesto pues a dar de comer y de beber a sus visitantes, pero también de ofrecer unas vistas de Batman Gotham Cityscape absolutamente espectaculares. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? Pues precisamente por lo que estáis viendo en pantalla, por esta terracita con esta música. Escuchad, chicos, esto es absolutamente increíble. ¿Cómo se escucha? ¿Y cómo se ve? Aquí lo tenemos, uno de los miradores, sin ninguna duda, más espectaculares de Batman Gotham Cityscape. Y en este punto tengo los pelos, ahí está el contraluz, absolutamente de punta. Qué gran trabajo por parte de Parque Warner a la hora de concebir y de diseñar este punto de restauración. Muy bien. Y tiene detallitos, es la primera vez que lo veo en persona, hace pues tiempo que no vengo. Tiene detallitos muy interesantes, como por ejemplo, fijaros el hierro forjado de las mesas, el hierro forjado de las sillas, que bueno, estéticamente queda muy bien, pero yo creo que a nivel de confortabilidad no queda tan bien. Pero son muy bonitos, ¿eh? Ojo, son muy bonitos. Y detallitos temáticos que me gustan, como por ejemplo, estas enredaderas. Vamos a tocar a ver si son de verdad. Son de verdad, sí señor, Parque Warner, así se hacen las cosas. No son plastiquetes, son de verdad, chicos. Y estas luces que están encendidas. Vale, están encendidas. Fijaros. Queda un punto absolutamente muy bonito, muy estético a nivel auditivo y sobre todo a nivel visual. La verdad es que llevo poquitos minutos en Parque Warner y de momento he visto salir un montón de trenes. Eso significa, número uno, que está operativa, así que bien, comenzamos bien este vídeo. Y número dos, que las operativas están funcionando muy bien, muy eficientemente. Vamos a ver si a lo largo de esta tarde, son ahora mismo las 7 y 12, lo podréis ver por aquí, 7 y 12, vamos a ver cómo se comportan las operativas y Batman Gotham Cityscape en particular hasta su clausura en el día de hoy, 11 y media de la noche. Fijaros, otro tren más. ¡Wow! Bueno, ahora mismo nos pone 40 minutos en la pantalla. Vamos a ver si eso es así. Os voy a contar qué tal la experiencia en todos los sentidos. Mientras esperamos un poquito de cola, como veis, la verdad es que no está abierta la parte más alejada. Eso es buena noticia. Vamos a ir viendo un poquito cómo es deficiente las operativas de Batman Gotham Cityscape en el día de hoy. Y lo estoy cronometrando. Vamos a ver con cuánta velocidad sacan los trenes. Ahora mismo desconozco si tenemos dos o tres, esperemos que tres. Serían muy, muy buenas noticias en el día de hoy. Y vamos a ver con cuánto tardan en cargar cada uno de ellos. De momento acaba de salir uno y llevamos 40 segundos. Vamos a ver cuánto tarda el otro. Bueno, aquí lo veis, chicos, acaba de salir otro. Vamos a comprobar aproximadamente cuánto han tardado en lanzar este tren. Y aquí lo tenemos. 1 minuto 50 segundos. Bueno, no es increíble, no son unas cifras absolutamente espectaculares, pero para lo que estamos acostumbrados en el panorama español, son eficientes, tal cual. Pues ya estamos a las puertas de nuevo de la mansión Wayne. ¿Y cuánto hemos tardado? Pues la verdad es que tiempo casi, casi clavado. Hemos entrado a las 7 y 12 y son, si lo veis por aquí,
Son y 45. Oye, pues 43 minutos. Casi clavado, muy bien. Puntualidad británica en Parque Warner. Y ahora sí, vamos dentro. Vamos allá, pasamos por la cueva, chicos. De momento, esta primera rideada, absolutamente placentera. Y eso que no nos hemos subido, pero no ha habido ninguna parada. Ningún momento en el que Batman Gotham Cityscape estuviera fuera de servicio. Así que parece que lo que ha llegado a mis oídos, de momento, es rotundamente cierto. Bueno, pues esta primera rideada en el día de hoy la vamos a hacer en segunda fila. Nada mal, nada mal. Ya sabéis que las filas que más me gustan son las delanteras, sobre todo la primera, evidentemente. Primera no, segunda, chicos, vamos allá, primera rideada. Ya hemos hecho la primera rideada y nuestro gozo en un pozo. Aquí tenemos uno de los trenes justo ahora. Ha sido el tren en el que yo me he bajado y lo tenemos parado justo aquí. Iba muy contento, iba todo de momento muy bien, pero ya tenemos aquí la primera vez que hemos encontrado Batman Gotham Cityscape fuera de servicio. No obstante, seguimos siendo optimistas. Esto suele ser algo normal. Aquí entra en juego el propio mantenimiento de Parque Warner. Si esto lo consiguen solucionar en 5, 10 minutos, pues bueno, es algo totalmente anecdótico. Así que vamos a ver cuánto tarda el parque en solucionarlo. No vamos a quedar aquí, ¿vale? Son las 8 y 10. Vamos a ver cuánto tarda Parque Warner en la práctica en solucionarlo. En cuanto a la rideada, bueno, ya habéis visto, segunda fila. Tengo que decir que absolutamente todos los efectos están funcionando, tanto en el pre-show, el reloj se mueve, el humo sale de la chimenea, los efectos de sonido todos están ready perfectamente, el animatronic del pre-show antes del lanzamiento se mueve, el humo del primer lanzamiento también está existente, incluso pues me ha sonado el onboard audio, así que no puedo estar más contento. La experiencia, pues ya sabéis, ¿no? Una montaña rusa que mezcla lo mejor, ¿no? Lo mejor de montañas rusas de talla mundial y lo hace con un cóctel absolutamente explosivo en un kilómetro y muy poquito más. Aunque debo de poner el matiz un poco negativo. Y es que he notado, y estábamos en la segunda fila, unas vibraciones bastante extrañas. He notado que coleteaba un poquito, que no iba tan fina. Por y esto técnica, la atracción está momentáneamente parada. Tenemos que esperar al personal de mantenimiento para poder reiniciar la atracción. Muchas gracias, disculpen las molestias. Nada, a ti amiguito, espero que lo solucionen rápido. Pues eso, que he notado unas pequeñas vibraciones, o sea, nada duro, pero sí que me ha llamado un poquito la atención. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la montaña rusa, pero llevamos solo 2 meses. Aquí tenemos a Batman en acción, chicos. Y aquí tenemos a Batman fuera de servicio. Bueno, una de cal y una de arena. De momento lleva 4 minutos, ¿eh? Vamos a ser optimistas. 4 minutos fuera de servicio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Parece que han venido ya personal de Parque Warner a desalojar a los riders que estaban en el tren de Batman Gotham Cityscape. Son las 8 y 20 de la noche. Bueno, el protocolo, como veis, se sigue manteniendo. En este caso, pues ahora me imagino que asistiremos al lanzamiento de este tren sin ningún tipo de pasajero. Aquí está el personal de mantenimiento, como estáis viendo. A poco se va moviendo el tren, poco a poco se va moviendo el tren. Y quiero que lo veáis, por si alguna vez no lo habéis visto. Creo que es algo bastante curioso cómo soluciona Parque Warner este tipo de cosas. Y son ahora mismo las 9 menos 5. Recordad que la parada técnica había sido alrededor de las 8 y 10. Justo
Este era el tren en el que yo me he montado, justo este. He tenido bastante, bastante suerte. Ya veis, lo lanzan hacia detrás. Y ahora, pues hacia adelante. ¡Wow! ¡Ya lleva, chicos! Inverter Time Hill y ya entraría al Chargeable. 50 minutos aproximadamente ha estado aquí el tren. Así que, bueno, pues objetivo cumplido, el parque lo ha solucionado y vamos a intentar montarnos más veces, que ya sabéis que ese es nuestro objetivo de hoy. Vengo a documentaros absolutamente todos los detalles, como para bien, como para mal. De momento no podemos acceder dentro de las colas. Según nos informan los trabajadores de Parque Warner, pues bueno, al parecer ha habido un corte de luz y, bueno, Batman Gotham Cityscape actualmente está haciendo test. Ya llevamos una hora con Batman Gotham Cityscape fuera de servicio y de momento, pues bueno, sigue haciendo ciclos, ciclos y ciclos. Vamos a ver hasta qué punto y si crucemos los dedos. Tenemos hasta las 11:30, son las 9:10 aproximadamente ahora mismo. Me imagino que esto va a abrir dentro de nada, pero ¿y si no? ¡Ay, qué miedo! Bueno, os mantendré informado. Seguid ahí, ¿eh? Seguid atentos, chicos. ¡Este es peor que la primera vez! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Si parece la inauguración esto, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya han abierto las puertas, chicos. Bueno, las puertas, entre comillas. Son las 9:20, o sea, llevamos más de una hora con Batman Gotham Cityscape fuera de servicio. Pero bien por Parque Warner, bien por Parque Warner, han conseguido solventar la situación. Así que, venga, segunda rideada en el día de hoy. Tenemos todavía 2 horas para conseguir más rideadas y sobre todo las ansiadas rideadas nocturnas, que tengo un mogollón de ganas. ¡Vámonos, chicos! Son las 10 menos 20. Bueno, nos ha costado más de la cuenta, ¿eh? Nos ha costado más de la cuenta esta segunda rideada. Pero vamos allá, vamos allá. Somos optimistas, nos mantenemos optimistas. Vamos a la mansión Wayne. Me gustaría darles la bienvenida a mi casa, la mansión Wayne. En breves momentos, uno de nuestros guías les mostrará nuestra propiedad. Madre mía, casi llenamos el Team Fearless, el coche, ¿eh? El tren. Es una pasada. Bueno, aquí hay una fila, de visitantes, pero el resto, Team Fearless a tope. Bueno, segunda rideada, chicos, segunda rideada. Casi las 10 de la noche, vamos allá. Última fila, la más intensa. Antes lo hemos hecho en la fila número 2. Ahora vamos, pues bueno, vamos a contrastar las sensaciones. En última fila, hace mucho tiempo que no me subo aquí. Let's go. Nada, chicos, ya hemos bajado de Batman Gotham Cityscape, va cayendo la noche y fijaros qué vistas nos deja, pues el punto de restauración, la terraza, ¿no? Última fila, hacía tiempo que no me montaba, como os he dicho, en la estación y la verdad es que ha ido todo espectacular. Antes os decía que la segunda fila me había vibrado un poquito, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en última fila, en este tren, no ha vibrado nada. Una experiencia súper placentera y súper confortable. Sí que me han dicho que hay uno de los trenes que parece que coletea un poquito más de la cuenta. ¿Puede que se deba a eso? No lo sé, pero al menos en esta rideada, cero vibraciones.
Así que, en ese sentido, espectacular. Sensaciones, ¿qué os voy a decir? Unos momentos de airtime en algunos puntos, como en el Top Hat, que parece que te quiere asesinar en la salida. La verdad es que esta colina también la cogemos muy, muy bien. Es una cosa rara, porque normalmente en las últimas filas, las colinas, tenemos airtime, sobre todo también al final. Pues aquí lo tenemos casi desde el principio. Se debe a que el tren no es tan largo. Otros momentos también de airtime, como en el Outward Banked Dive Loop, en el efecto de choque en el túnel, un poquito más de gamberrismo, un poquito más de intensidad en la salida del Inverted Airtime Hill. La verdad es que la última fila está muy, muy bien. Creo que me sigo quedando con la primera. Ya se está haciendo de noche, con lo cual yo he venido también, uno de los objetivos del día era este, ridearla. No ahora, sigue anocheciendo, pero en noche cerrada tengo muchas ganas de ridearla. Y nada, chicos, ya habéis visto, de momento pues así está siendo la experiencia en el día de hoy en Batman Gotham City Escape. Espero que de aquí al cierre pues no ocurra nada extraño ni se quede fuera de servicio de nuevo. Crucemos los dedos, pero bueno, si así ocurriera, lo vais a ver en este vídeo. Continuamos. Pues ya lo veis, 10 y 12 de la noche, sigue sin ser noche cerrada. Y qué bien se está en Parque Warner en las noches de verano, chicos. Y qué bien se está Añado en las noches de verano de Parque Warner, subiéndose una y otra vez a Batman Gotham City Escape. ¡Wow! Aquí la tenemos, en acción. Vamos allá, vamos a por la tercera rideada. Llevamos 3 horas aproximadamente. Recordad que he venido a las 7 de la tarde. No se me está dando mal. Bueno, no se me está dando mal habiendo visto lo visto, ¿no? Una hora totalmente perdida. Así que nada, nos mantenemos con energía, nos mantenemos optimistas. Tenemos 40 minutos. La verdad es que los 40 no están bajando a lo largo de esta tarde. No estamos consiguiendo tener menos. Pero bueno, esperemos que las operativas mantengan esta tendencia y estos 40 minutos no se superen o incluso sean menos. Primera fila, oye, noche cerrada, primera fila, no puede salir nada, nada mal. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a ridearla, como he dicho anteriormente, de noche, noche cerrada. Pero bueno, es que no me imaginaba que esa rideada iba a ser en primera fila. Totalmente increíble, güey. Por aquí también están contentos. Pero no tan contentos como yo, ¿eh? No tan contentos como yo. Pues nada, chicos, después de unos 40 minutos, 45 minutos aproximadamente de espera, vamos allá y esta va a ser nuestra penúltima de la noche. Venga, let's go. Batman Gotham City Escape. Wow, chicos, la verdad es que debo de admitir que ha sido una rideada muy, muy especial. Una rideada muy especial por varios factores, ¿no? Entre ellos, joder, ha sido una rideada en la que me he retrocedido en el tiempo y... Sí, me he emocionado, ¿vale? Un poquito. He retrocedido en el tiempo y me he imaginado en la premiere, en ese día que jamás voy a olvidar, en un contexto muy parecido a este. Noche cerrada, primera fila, nervios a flor de piel, evidentemente, y fue un momento muy, muy especial. Y segundo, porque realmente yo, cuando estaba viendo la construcción de la montaña rusa, realmente me imaginaba cómo sería pasar las noches de verano en Parque Warner con la posibilidad de poder montarme en Batman Gotham City Escape con 25 grados, verano, ambiente mágico, y realmente es lo que ha sucedido en este momento. Y ha sido muy especial, o sea, wow, vaya rideada. Jo, vaya rideada, de verdad que ha sido muy especial. Primera fila, noche cerrada,
elementos que se dejan entrever, mucho airtime, las luces LED encendidas, todo funcionando. El onboard audio, sí que es cierto que el Joker en el pre-show, no sé, vamos a ir caminando yo hacia la siguiente rideada, sí que es cierto que el Joker en el pre-show no se le entiende muy bien, pero puedo decir que el onboard audio en el día de hoy está funcionando siempre, con lo cual parece que este tema sí que está solucionado y a mí me da mucha alegría poder decir esto, porque el onboard audio creo que diferencia mucho Batman Gotham Cityscape de otras montañas rusas en general y de otras montañas rusas parecidas en particular. Así que por este lado, muy bien, Parque Warner pues soluciona este tema, genial. Por otro lado, pues bueno, pues la verdad es que Batman Gotham Cityscape tiene una gran rideada nocturna. El segundo lanzamiento es espectacular, cómo vamos en la noche adquiriendo más y más velocidad. El primer lanzamiento adquiere también mucha más envergadura, mucho más empaque, ya que no se filtra absolutamente nada de luz externa. Tenemos la luz de color verde, que pues bueno, de día cuesta dilucidarla. ¡Wow! Ha sido una rideada mágica, no puedo decir otra cosa. Ahora mismo estoy muy contento. Estoy muy contento y como veis, de momento, pues no ha estado fuera de servicio, excepto esa trágica hora en la que, pues bueno, pues sí, han tenido un problema, un corte de luz, pero aún así, esto no tiene nada que ver con el fallo de un componente de Batman Gotham Cityscape, sino que es un fallo externo. Algún alternador que ha fallado, algún generador de electricidad, lo que sea. Seguramente no esté directamente relacionado con la montaña rusa o con un elemento técnico de la montaña rusa. Con lo cual, bueno, podemos ser optimistas y decir que Batman Gotham Cityscape realmente sí que funciona un poquito mejor que en antaño. En antaño os estoy hablando de hace varias semanas. Todavía no ha terminado el día, estamos en la última rideada. Son las 11 y 20 de la noche, 11 y 20 de la noche. Vamos allá, última, ahora sí, rideada, y espero que todo vaya bien. Última vez en Batman Gotham Cityscape de hoy, de hoy, no forever. No podría vivir sin Batman Gotham Cityscape. Bueno, 12 menos 20, chicos, aquí lo tenemos, 12 menos 20. Vamos a ver qué nos cuenta el Joker, siempre liándola. Que este Joker... Pues ya están aburridos, porque parece que les vendría bien una buena carcajada. Tomad, probad mi gas de la risa y os prometo que no podréis dejar de sonreír. Pero si empezáis a sentiros un poco mal, no sabéis que he cerrado las salidas y no podréis escapar. Pues a medida que recibamos más noticias... Última hora. Varias fuentes nos indican que la policía de la ciudad de Gotham ha sufrido un ataque de otro criminal fugado cuando se dirigía a la... Vamos a cerrar Batman. Vamos a cerrar Batman detrás nuestra... No sé si lo veis, pero no tenemos absolutamente a nadie. Con lo cual, es la primera vez que cerramos Batman y yo creo que va a ser un momento espectacular para también cerrar este vídeo. Aquí, en la penumbra de la noche, en la cueva de Batman. Madre mía, menuda tarde, más llena de emociones, ¿no? Intensas, fuera de servicio, se vuelve a poner, cerramos Batman, primera fila, yo lloro. Bueno, menudo día. Podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera, chicos. Estamos aquí en Batman Gotham Cityscape cerrándola y la vamos a cerrar en primera fila, como no podía ser de otra manera, chicos. Noche absolutamente espectacular. A la salida os cuento. Ya veis, chicos, ya veis, el parque ya ha cerrado. El logo está ya sin iluminación y no se escucha nada. Qué momento, ¿eh? Qué momento, 12... Bueno, ya pasadas las 12 de la noche, ¿no? A ver qué hora es. 12 y 12. 12 y 12 de la noche en Parque Warner. Bueno, menuda rideada, la cuarta de la jornada. La verdad es que al final ha cundido, ¿eh? La final ha cundido. Venía con un objetivo muy claro, hacer las rideadas nocturnas y sobre todo dilucidar si finalmente Batman Gotham Cityscape había conseguido superar esa etapa, ¿no? En la que daba fallos constantes,
momentos fuera de servicio constantes, etcétera, etcétera. Pues hemos vivido unos momentos en los que Batman Gotham City Escape ha estado fuera de servicio durante una hora. Me han comentado los operarios, que la verdad es que desde aquí muchas gracias a los operarios, al equipo, fantástico equipo de mantenimiento de Parque Warner y de operarios, que consiguen resolver estas situaciones muy bien. Así que desde Jerez Coaster Adventure, chapó. Me han comentado que habían tenido un fallo con la electricidad. Este fallo pues parece que no está relacionado con Batman Gotham City Escape. Lo vamos a poner un poquito, lo vamos a coger con pinzas. Esto yo ya lo desconozco. ¿Podemos decir que va mejor que antes? Bueno, parece ser que sí. Parece ser que sí. Lo iremos corroborando a lo largo del tiempo. Lo iremos corroborando a lo largo del tiempo. Os aconsejo que vengáis porque Batman Gotham City Escape está en un mejor estado de forma. Pues os aconsejo que vengáis. Yo creo que ahora mismo es un buen momento. Es un buen momento. Batman Gotham City Escape pues goza ya de una cierta madurez. Llevamos 2 meses. El parque parece que le ha cogido el tranquillo. No son operativas quizá que nos vuelen la cabeza, pero son operativas pues bastante eficientes en este caso. Hay que decir que Batman iba con 2 trenes en el día de hoy. Las colas, como habéis visto, no superaban los 40 minutos. Así que os recomiendo que vengáis. Probéis Batman Gotham City Escape porque funciona a las mil maravillas. Los efectos, el onboard audio, ahora mismo va todo muy bien. Puede haber fallos señalados en un momento muy concreto en el que, por ejemplo, el humo no salga verde. Puede ser. Puede ser en algún momento. Pero vamos, lo que os puedo decir es que a lo largo de esta tarde todo ha ido genial. Así que, pues, pasaros por Parque Warner este verano porque se vive un ambiente fantástico. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejadme en la cajita de comentarios qué os ha parecido. ¿Habéis venido en verano? ¿La habéis probado? ¿Habéis cerrado? ¿Habéis cerrado Batman Gotham City Escape como nosotros en este vídeo? ¿Qué tal la experiencia? Que abajo todo en la cajita de comentarios. Y como siempre os digo, a vivir que son 2 parques. Y ahora me voy a descansar, que creo que me lo he ganado. Adiós.